En este caso, al ser un animal que tiene mayoritariamente el cuerpo blanco, puede favorecer a que un depredador pueda cazarlo más fácilmente, y es por eso que también los casos de leucismo son muy raros, porque además de ser genes recesivos que se expresan poco, también son animales que están muy expuestos, en el caso de los pingüinos, a que lo pueda comer un depredador con más facilidad.